A continuación, Conciencia Médica. Estad en Diario TV Multimedia. Muy buenas tardes, estamos en Conciencia Médica. Hoy, 13 de septiembre, estamos cumpliendo 2 años. Gracias a usted. Y gracias por seguirnos y gracias por nuestros invitados, que gracias a su conocimiento nos permite llegar a su casa y que usted vaya aprendiendo cómo prevenir y no enfermarse. Y este programa no sería tan bueno, considerándolo todo el grupo de producción y al Diario de Chiapas, que nos ha apoyado para traerles a ustedes la ciencia. Y usted haga conciencia. Y comenzamos. Vamos. Tu programa Conciencia Médica cumple 2 años al aire. 2 años de compartir contigo temas que pueden ayudar a mejorar tu salud y la de tu familia. Con un lenguaje sencillo pero bien informado y de la mano de especialistas, los doctores Humberto Hernández Rojas y Jorge Cisneros Encalada, nos explican el ABC de diferentes padecimientos, su prevención y tratamientos. A las 5 de la tarde cada miércoles has tenido la oportunidad de interactuar con ellos, de aclarar tus dudas en vivo. Nos has ayudado a que Conciencia Médica sea un espacio de los preferidos de nuestra amplia barra programática. En Diario Media Group, te damos las gracias por ser parte de Conciencia Médica, que hoy en su segundo aniversario está de manteles largos y lo celebra llevando para ti la exposición de otro interesante tema para mejorar tu calidad de vida. Porque la ciencia no basta si no es comprendida por aquellos que la necesitan, felicitamos a los doctores Humberto Hernández Rojas y Jorge Cisneros por su labor informativa y de enseñanza a favor de la sociedad chiapaneca. Y a ti que nos ves y nos escuchas, te invitamos a seguir siendo parte de nuestra comunidad. Deseamos que Conciencia Médica continúe en el gusto de la audiencia, educando, informando y sobre todo, respondiendo a las dudas de nuestro público. ¡Feliz aniversario, Conciencia Médica! Pues gracias por estar con nosotros hoy acá en Conciencia Médica. Hoy es miércoles 13 de septiembre, hoy es el Día de los Niños Héroes. Y en nuestro periódico usted puede ver que hay una campaña oftalmológica por parte del Seguro Social. Revise nuestro periódico y ahí lo va a ver para que sea atendida. Y también no se olvide de las campañas contra el dengue que está haciendo la Secretaría de Salud, que aún esa pandemia es permanente y hay que cuidarse porque puede costar la vida de un familiar, de unos niños. Por eso es mejor estar pendientes de todo lo que nos informa nuestro periódico día a día. Yo soy su amigo, doctor Jorge Cisneros, Clínica Numedics. Y buenas tardes, doctor Humberto Hernández Rojas. Muy buenas tardes. Y hoy estamos muy contentos. Clarísimo. Porque estamos celebrando el estar perdurando en un programa que pues le ha gustado a la gente y aquí estamos. Pero nuestro invitado de honor fue nuestro padrino del primer programa. Primerito. Nuestro padrino del primer año y nuestro padrino del segundo año. Es un honor para nosotros. Y ojalá le dé Dios vida a otros 100 años para que siga el programa. Hoy siga siendo el padrino. Bueno, le damos bienvenida al doctor
que nos va a dar un tema importantísimo. Sí, muy valioso. Muy valioso, porque en sí este tema nos ha pasado en la casa, sobre todo cuando tenemos niños pequeños y empiezan a convulsionar y no sabemos qué es lo que está pasando y nos preocupamos. El tema se llama crisis convulsivas por fiebre en niños, con el experto, el doctor Jesús Antonio Chandoquí Solís, originario de Tuxtla Gutiérrez. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNACH, hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa, médico adscrito del Gómez Maza y de la Clínica Maternidad Santa Cecilia también, ¿verdad? Eso. Uno de los pediatras preferidos. Y como dice él, el único Chandoquí pediatra que hay aquí en Tuxtla soy yo. Eso. Así pues, es. El programa es tuyo y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, sobre todo en un evento tan importante que fue el inicio, el primer año y el segundo año. Muchas gracias, que sabemos que saliste huyendo del consultorio y dejaste tirado todo por estar acá con nosotros, para que la gente aprenda tips sencillos y sepa qué hacer en un momento dado en este tema tan importante que tenemos. Adelante, mi querido doctor. Sí, gracias, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Jorge, doctor Humberto, y pues un honor estar con ustedes. Ya 2 años, la verdad es que felicidades por este trabajo también de ustedes, que es arduo también para esto, para todo el público, que es la educación médica, ¿no? Y vamos directamente hasta los hogares, pues para, como dice el doctor, darnos unos tips que nos van a ayudar en el diario vivir, en este caso en pediatría. El tema que vamos a tocar hoy, vamos a hablar de fiebre en niños. De hecho, el tema, al final vamos a hablar de creo que lo más crítico que puede ser es la convulsión en un pequeñín, ¿verdad? Pero la fiebre en sí, yo creo que es la consulta que más nos llega a diario. O sea, yo creo que a ustedes, a mí en general, considero que a veces hasta un 70-80% de la consulta diario, doctor, mi niño tiene fiebre. Ese es el tema central. Y angustia mucho esto, la verdad es que yo le entiendo a las mamás, a los papás, que el niño tiene fiebre y no sabe qué hacer o qué va a pasar si mi niño sigue con fiebre, ¿no? Sí. Y para definir la fiebre, primero tenemos que decir que la fiebre es una reacción normal del cuerpo. Sí, es una autodefensa, el organismo empieza a tener una serie de reacciones. Y lo primero que pasa es precisamente aumentar la temperatura, esto es a nivel central. Empieza a presentar un aumento de la temperatura basal. Y ahí estamos basando en la pantalla un panorama de lo que es la fiebre para que definamos. También podemos saber los parámetros normales de la temperatura en niños, que varía mucho dependiendo la edad del niño, ¿no? En promedio varía mucho del recién nacido, un lactante, un niño mayor, inclusive de un adulto. Pero para fines prácticos, la fiebre se define cuando la temperatura aumenta más de 38 grados centígrados. Acá utilizamos grados centígrados porque en otros lados pues es grados Fahrenheit, ¿no? Pero aquí son fines. ¿Qué tenemos para diferenciar la fiebre en el niño? Generalmente, yo siempre he dicho que la mejor pediatra de todos, es la mamá. La mamá es la que detecta en ese momento que el niño tiene fiebre y empieza a detectar que el niño se ve irritable, se ve molesto, o sea, no se ve normal. Y en ese momento es cuando la mamá empieza a actuar y es ahí donde nosotros también tenemos que estar en contacto con ellas. La fiebre empieza a aumentar. Yo lo que le digo, bueno, primero pues hay que descubrir al niño, no arroparlo demasiado, porque a veces sucede que tiene fiebre el bebé y lo arropan más y lo arropan más y eso aumenta más la Y eso fiebre. Es lo que llama la atención también de la imagen, ¿no? Exactamente. El niño o niña está bien abrigado y eso le da más temperatura. Exacto. Sí, eso provoca que pues, la temperatura corporal del niño aumente. Debemos de saber que el niño en el lapso pequeño no regula muy bien la temperatura. Eso provoca que la fiebre se aumente más. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente pues, descubrir al pequeño, ventilar la habitación, empezar a
a hidratarlo, que esa es parte fundamental en el niño, la hidratación, de preferencia con suero vida oral y o algunos productos que puedan hidratarlo, su lactancia en este caso. Otro mito también es de que la mamá, si le digo bañalo al bebé, es como no gusta bañarlo, porque es como si algo le va a pasar. Le va a dar tos, le va a dar neumonía. Generalmente cuando va ligado a un problema respiratorio, eso es un tema que no. Yo le digo a la mamá que puede ser agua tibia, simplemente con el tema de la evaporación podía disminuir hasta 1 grado centígrado la temperatura y controlar esa fiebre. Esos son los factores. También mantenerlo ventilada la habitación, no muy arropados, para que eso se pueda mantener el niño en una temperatura y pueda ir disminuyendo. Nuestros niños, los pequeñitos, como sabemos, la temperatura no pueden regularlo normalmente, entonces eso sí puede ser el tema de la fiebre. ¿Y por qué se enferman los niños generalmente? Bueno, en esta tendencia ahorita que hay infecciones, generalmente hasta un 80% son infecciones virales. Eso siempre recalcamos, porque de primera instancia a veces pensamos que la fiebre ya es motivo de una infección y luego un antibiótico. Ese punto es muy importante, uh-huh. ¿no? El 80% en los niños son virales. Totalmente. Pero si llega a tu consultorio, la mamá dice, quiero que le dé un antibiótico, porque si no se va con otro médico. Ah, claro. Sí, ese tema también lo platicamos mucho, explicamos que los antibióticos tienen su precisión, y es precisamente también que no indicó que iniciemos con antibióticos de primera instancia. Habrá sus razones y sus circunstancias en el cual sí vamos a manejar el antibiótico, pero de primera instancia no. Tenemos que mantener, vigilar. Y también otro punto muy importante es que la fiebre se controle en casa, porque de repente sacan al niño a 2-3 de la mañana con fiebre o en el camino, les convulsiona. Ese es el tema que vamos a tocar al final. Nosotros que trabajamos en el hospital en urgencias, es nuestro tema casi por guardia, ¿no? De que llegan corriendo desesperados porque el pequeño convulsionó, pero pues la fiebre no lograron a controlarlo en casa, ¿no? Y ya cuando llegan con nosotros al área de urgencias, el niño ya dejó de convulsionar. Eso suele pasar generalmente cuando la fiebre no logramos a controlar. Más adelantito vamos a hablar en sí la patología de lo fatal que puede pasar, que es una crisis convulsiva, que bueno, es un algo tremendo para las mamás, porque ver convulsionar a un niño en este caso es muy, muy, muy terrorífico para las mamás. Es el susto de su vida. El susto de la vida, exactamente. Más si los primerizos, ¿no? Exactamente, más si la mamá, los papás son su primer bebé, olvídese, es una situación terrible. Y es por eso que tenemos que estar en contacto también con su médico de cabecera. Cuando tenga fiebre, inmediatamente controlar la fiebre. Mientras llegan al consultorio, los podemos atender de preferencia con todas las indicaciones previas para que el niño vaya controlándose la fiebre gradualmente. También porque ese es otro punto, que no podemos bajar la fiebre súbitamente o bruscamente. Eso también es que le acabamos de dar el medicamento y ya te hablan en media hora, en una hora. Doctor, sigue con fiebre. A los 10 minutos. Sí, tenemos que decir que esto es gradual, poco a poco, porque tampoco no podemos hacer ese cambio brusco de temperatura, porque podría tener otras consecuencias el bebé, ¿no? Y tampoco utilizar medicamentos de primera instancia, pero sí vamos a dar unas indicaciones de medicamentos para controlar la fiebre. En este caso, si ya hicimos todos los procesos que necesitábamos para controlar la fiebre y aún sigue con fiebre muy alta, bueno, tal vez manejar un medicamento de primera elección, que en pediatría manejamos mucho lo que es el paracetamol, ¿verdad? Que es un medicamento pues muy bueno, no tan tóxico como los demás medicamentos. Entonces siempre deben tener algo para eso. Y una pregunta que quiero dejarla para ir al corte y regresamos, pero la pregunta es... La fiebre es igual desde un recién nacido hasta los 13 años de edad, y esto viene después del corte.
¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y estás listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Mando un cordial saludo y una felicitación a Jorge y Humberto del programa Conciencia Médica, buenos profesionales que ilustran muy bien a la ciudadanía en esta excelente barra de programación del Corporativo Diario de Chiapas. Felicidades en su segundo aniversario de tantos más que han de llegar. Bueno, estamos con el doctor Chandoquí, pediatra, con un tema importantísimo, crisis convulsivas febriles. Y a nivel nacional dicen que la incidencia es de 100 mil niños, el 20% ha cursado con una convulsión por fiebre. Y también se calcula que es de la edad de los 6 meses a los 5 años que pueden tener esa frecuencia de convulsionar. Y había una pregunta del doctor Cisneros. Pues vamos adelante con esa pregunta. Sí, la pregunta era de la temperatura. Si la fiebre se comporta igual desde un recién nacido a un niño que ya pasó la adolescencia, hasta los 13 años. Okay. Sí, por ahí había una tablita de las cifras de la fiebre. Como yo le comentaba, para fines prácticos, fiebre es más de 38 grados. Y dependiendo la fiebre en los grupos etarios, en este grupo, en un recién nacido, por ejemplo, tenemos un bebé con fiebre de 3 días, eso es obviamente algo anormal y no pinta muy bien para un bebé con fiebre. Un recién nacido, igual un lactante, fiebre puede ser otra patología. En este caso, la fiebre, como habíamos comentado, puede ser generalmente por infecciones virales, ¿no? En ese tema también los adolescentes, pues fiebre también puede ser otro tipo de patologías, entonces sí varía en cada grupo etario. Y también ahí recordar que los pequeñines que están en guarderías, pues sí son más más frecuentes que nos puedan enfermarse por el contacto con demás pequeñitos. Entonces sí se sugiere también a los pequeños que están en guardería. No es que la guardería sea mala, pero sí también sería buena opción de que la
que las mamás tuvieran en cuenta que la vacunación es muy importante para que este pequeño, si está en guardería, pues tenga un amplio margen de protección. En este caso, revisar las cartillas de vacunación y tener completas sus esquemas, ¿no? Y hablando de vacunas, también una de las causas de fiebre que puede ocasionar un pequeñito podría ser después de la inmunización, después de las vacunas podría presentar. Así que también ahí mostramos que un pequeño que esté bien vacunado, pues existen menos posibilidades que se nos enfermen o que se puedan complicar. La prevención es lo más importante en este caso. Pero ese punto también de que después de la vacuna puede darle fiebre, ¿no? Uh-huh, claro. O dolor en el área del piquete, digamos. Sí, sí. Sí, de hecho, la primera etapa de vacunación, hablando de vacunas, vacunamos desde recién nacido, 2, 4, 6 meses al año de edad. Como son un grupo de vacunas, en este caso virus atenuados, puede hacer reacciones porque en un solo día te pueden aplicar 3 vacunas al mismo tiempo más la vacuna tomada, entonces sí puede presentar una reacción, que es una reacción, digamos, entre comillas, normal, que pueda presentar una hipertermia y, como dice el doctor Humberto, dolor en los sitios de la aplicación de la vacunación. Esa sería también una de las causas de la presentación de fiebre. Y hablando también de la fiebre que han presentado, como sabemos ahorita, es la temporada de dengue, es una alta incidencia de dengue en todo el estado, pero también algo que nos dejó, y eso también tienen que tomar en cuenta muchas mamás y todos los compañeros médicos, es de que dejó secuelas el COVID, ¿verdad? Y un niño que lleva fiebre mucho tiempo y que tuvo contactos con personas que tuvieron COVID o sospecha de COVID, hay que pensar también que este pequeño puede estar infectado de post-COVID, que en este caso se llama un síndrome post-COVID o SIM, que es lo que a veces nos llega a ilustrar en este caso, ¿no? ¿Y qué tiempo puede tardar ese síndrome post-COVID? Sí, esa es buena pregunta. La presentación de post-COVID generalmente puede una semana después y generalmente empiezan a presentar fiebre sin origen y se asimila con una infección que nosotros a veces sospechamos y sí, una enfermedad viral o un problema previo que pudo haber, un proceso infeccioso de ese caso, y podríamos sospechar de eso. Se comporta más o menos con una enfermedad que se llama Kawasaki, ¿verdad? Que es una enfermedad también que da fiebre y todas las reacciones que presenta esta enfermedad. Entonces siempre tenemos que tener la sospecha, siempre la mamá tiene que estar atento a qué presenta, qué más síntomas presenta, y sobre todo la fiebre, que a veces a pesar de todos los tratamientos y todos los cuidados, la fiebre persiste, al igual que el dengue es una fiebre tremenda que a pesar que manejes 1 o 2 antipiréticos y con todos los cuidados, fiebre no funciona porque es totalmente viral y te pueden llegar fiebres de 40 grados. O sea, es decir, también son situaciones que la mamá logra desesperarse porque la fiebre sigue muy alta, ¿no? Entonces, alguna de las patologías que sí tenemos que estar muy atentos a esta presentación sería una de esas, que serían las infecciones virales. Sí. Yo siempre he dicho que las enfermedades son como la moda, ¿no? En cada determinado tiempo hay un tipo de enfermedad. Por ejemplo, ahorita en tiempo de lluvia, la tifoidea, sí, que eso también en los niños es muy frecuente. Y es aconsejable que mamá tenga en la casa paracetamol, que es el más noble, y darle al niño o preguntarle a su médico de confianza una llamadita por teléfono mientras lo lleva a una consulta para no salir en la madrugada y provocarle más problemas al bebé. Sí, ¿no? Claro, lo que comentaba es que la fiebre lo tenemos que controlar en casa con todos los cuidados y lineamientos que habíamos comentado. Y si vemos que la fiebre no disminuye o sigue aumentando, sí está recomendado manejar el paracetamol. En este caso también la mamá, yo siempre le comento, aparte de tener paracetamol, debes de tener un termómetro también, porque no es lo mismo que le toquen acá al bebé y cuánto tiene de fiebre, ¿no? Entonces es muy importante tener una basal, un termómetro para poder medir y poder saber pues cuánto tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo que tenga un bebé 38 de temperatura que tenga 40, ¿no? Entonces es una
una temperatura muy alta. Siempre y cuando hay que descubrirlo, pero hay algunas preguntas. Sí, hay una pregunta, ahorita que tocaste el tema del COVID. Dice María Rocío Cruz Blanco, cuando tienen COVID niños de 8 meses en adelante, ¿por qué les da calentura hasta 4 veces al día? Bueno, lo que comentábamos, que las infecciones de COVID, el COVID nos dejó muchas enfermedades. Y el COVID se presenta desde recién nacido hasta adulto, o sea, ya no respeta, ¿no? Entonces, esa pregunta, ¿le va a dar fiebre? Porque es la parte de la evolución de la enfermedad, le puede dar 4 o 6 veces al día, ¿no? O sea, no tiene un horario, ¿no? Constante la fiebre. Exactamente, ¿no? Es difícil, sí, de controlar. Sí, es difícil de controlar. Generalmente las infecciones virales, y ese es un tips generalmente que le pasamos, que las infecciones virales son las que presentan fiebres más altas, pero se autolimitan lo más pronto posible. Generalmente se autolimitan en 72 horas. Pero esas 72 horas también para la mamá es un tiempo muy largo, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el tema del pediatra, el contexto de estar en contacto con el pediatra. Tratamos de hablar y estar en contacto, ¿cómo va tu pequeño? ¿Se controla la fiebre? Y la mamá se le deja toda una serie de recomendaciones para que esté atenta a lo que no puede pasar, que al final de cuentas podría ser una convulsión, en este caso la convulsión febril, que como comentamos, y el rubro o el margen más amplio de que se presenta esas es de en promedio de los 5 meses a los 6 años. Sí. ¿Por qué se presenta en esa etapa? Porque es precisamente la inmadurez que presenta el niño a nivel central, a nivel del cerebro, en el cual el termostato aún todavía no está maduro al 100%. Entonces, y el pico máximo que el niño puede convulsionar es del año al año y medio. Esa es la meseta o la parte más difícil para un pacientito que pueda convulsionar en esa edad, ¿no? Sí. Amigos, ahí en la pantalla aparece un QR. Pues tómela ahí, captura de pantalla y lo lleva. Ahí están los datos del doctor. Para dudas o preguntas, con todo gusto, y su consultorio. Hay una pregunta que la vamos a dejar al aire para el siguiente corte, que dice, ¿cuándo una convulsión puede ser mortal? Y regresamos después de este corte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! ¿Alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP, Escuela de Negocios y Emprendimiento, te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas.
saludarlos, un placer. Pues antes que nada quiero agradecer y felicitar con mucho afecto al doctor Jorge y al doctor Humberto por su segundo aniversario en el programa Conciencia Médica del Diario de Chiapas Multimedia, que han hecho una labor extraordinaria para siempre puntualmente pues dar temas médicos a toda la ciudadanía y poder pues guiarnos a veces y poder también saber a veces con qué doctor acudir o qué síntoma tenemos y poder ir a los doctores y no confiarnos. Y la verdad les deseo muchos años más en el Diario de Chiapas, que tengan su programa mucho éxito, que sigan continuando con esta audiencia y sobre todo ayudando a la ciudadanía chiapaneca. Felicidades. Pues continuamos con este tema tan importante para todas las familias y todas las casas. Y hay una pregunta que hace Lulú Toledo, que ahorita la va a contestar el doctor. Adelante, doctor. Sí, bueno, el tema central es crisis convulsivas febriles. Bueno, por ahí vamos a pasar un video. Un video muy importante. Un video muy importante para que veamos, desafortunadamente, cómo es la presentación de una convulsión en un bebé, que es una experiencia desagradable para todos los papás con fiebre. ¿Qué hacer? Pero la pregunta era, ¿qué hacer cuando está convulsionando? Yo sé que es difícil decirlo, pero guardar la calma, ¿no? No salir corriendo con el bebé a esa hora, a la hora que sea, porque lo que va a hacer es provocar más problemas o accidentes. Estas convulsiones generalmente se llaman simples, no tardan más que segundos, 35 o 40 segundos en promedios. Y son, la otra pregunta también que podría hacer es que si daña el cerebro del niño. Como generalmente que son febriles, estos pacientitos no tienen un daño cerebral ni necesitan medicamentos para las convulsiones. ¿Qué vamos a hacer cuando esto pase? Bueno, primeramente controlarlo, controlar la fiebre en ese momento. Por ahí hay otro video también de otro bebé convulsionando por fiebre, en el cual exactamente, como pueden ver, son pequeños, de edad pequeña. Y bien, están viendo la mano, verlo, que no meterle los dedos. Exactamente, ¿no? Decimos no meterle nada en la boca, ni tratar de apoyarlo, porque lo que va a suceder es que podemos lesionar más al bebé. Simplemente controlarlo, tratar de que el niño respire, si tiene secreciones, tal vez ayudarle a sacar los moquitos que tiene en la nariz o en la boca y no introducir nada en la boca. Eso es muy importante, mantener su respiración adecuada, que respire. Esto va a pasar, esto pasa más o menos 35 segundos, pero después queda el niño en un estado que nosotros los pediatras llamamos postdictal o post de la convulsión, y el niño obviamente queda cansado, queda fatigado, irritable y su corazón muy acelerado. Eso es parte de la reacción después de una convulsión, y es ahí donde tenemos que, este es el tema principal, que no llegue a esto el final, una crisis convulsiva por fiebre. La fiebre, repetimos, se tiene que controlar en casa con todos los lineamientos, tener los datos de alarma de fiebre, estar en contacto con su médico pediatra de cabecera, estar, si es muy urgente, llevarlo a un hospital también más cercano. En referente a lo que me comentaba el doctor Humberto de la convulsión que puede ser crítica, bueno, ya podría ser otro tema que no fuera fiebre, pero pueden ser convulsiones de otro origen que tengan otra patología coadyuvante para el bebé. Pero generalmente en estas convulsiones que se llaman febriles, son simples, que pueden manejarse. Y para tranquilidad de los papás y para todos es de que estas convulsiones generalmente son benignas en el aspecto que no puede tener problemas, secuelas o un problema en el desarrollo psicomotriz. No ocasiona un daño cerebral. No, totalmente no. Entonces, es característico esto. Claro, si se presenta una tras otra, podríamos considerar otro tipo de patologías. Pero hablando de crisis convulsivas de tipo febril, son benignas. Entonces, si tiene una convulsión tipo febril el bebé, puede ser una en el día y ya no vuelve a aparecer nunca. Generalmente ya no. Pero si hay 3-4 en el día, entonces ya la consideramos complicada o compleja, ¿no? Exactamente, eso ya podemos considerar que fuese otra patología
y ahí es donde también tenemos que protocolizar o mandar a hacer estudios y poder establecer un diagnóstico oportuno para poder darle un tratamiento también. Pero generalmente hablando del tema central que nos invitaron el día de hoy, que son crisis convulsivas, concluimos que esto es benigno totalmente para los papás, pero este es el punto final que no debe de pasar. Tratamos de controlar la fiebre, explicarle a los papás todo el manejo, en casa, controlar la fiebre, dele un bañito tibio, ventílela, no lo arrope demasiado. No creerse lo que dice la vecina. Desafortunadamente todavía en Chiapas vivimos un poco de mitos y realidades, ¿no? Entonces podemos pensar que puede ser alguna otra situación, y considerando que podría ser algo, una situación grave en un pequeño, y podría empeorar en cuanto llegara con nosotros a un hospital ya más grave el pequeño, ¿no? Puede ser hereditario, que por ejemplo el doctor Jorge Cisneros de pequeño le daba convulsiones, y él lo puede heredar a sus hijos. No. Las causas febriles son por fiebre, ¿no? Y en este caso, cuando hay antecedentes familiares, podríamos pensar que fuera otro tipo de epilepsia, ¿no? Sí, problemas heredables como las crisis convulsivas por fiebres heredables. Pero generalmente estas convulsiones febriles, ¿no? Tenemos que comentarlo por lo mismo y recalcar que es por la misma inmadurez del termostato, en este caso en el pequeñín, que son los menores, ¿no? Entonces, muy atentos a las mamás. Yo les comento a las mamás que estén muy atentas a eso, estar en contacto conmigo, por ahí están mis datos en el QR, pueden tomarle una captura, y por ahí están todos mis datos, ubicaciones, y si no te contesto, hay otra línea ahí donde me puedes mandar un mensaje y podemos estar en contacto mientras llegas a la consulta, y podemos atenderlo con mucho gusto en el consultorio. También trabajamos en un hospital de áreas de urgencias donde tratamos este tipo de pacientes y otras patologías, pero bueno, lo importante es de que estés siempre en contacto la mamá, el familiar, con su médico, y sepa qué hacer. En este caso, un tema central, la fiebre. Ese dato es muy importante, sobre todo la edad de 1 a 5, de 6 meses a 5 años, que el termostato que regula la temperatura está inmaduro, y cualquier niño puede presentar la convulsión después de 39 grados. Entonces, debemos estar pendientes los papás, y sobre todo en quitarle toda la ropa, ponerle algunas compresas mientras lo llevamos con el doctor, o le hacemos una llamada al doctor de confianza. Exacto. Y que nos asesore mientras se le da la consulta, ¿no? Pero no espantarse, guardar todo el, sí, ahora sí, la calma la del calma mundo. La calma del mundo, sí, pero como dice el doctor Jorge, también eso es muy difícil, muy complicado, generalmente cuando son papás primerizos, cuando son bebés muy pequeñitos, y nos alarman por todo y sentimos que algo va a pasar más grave. Y ese es el tema de nosotros, esa es la que tienes que darle la tranquilidad y esa paciencia a la mamá para que pueda el niño sanar de todo esto, ¿no? Es decir, vamos a estar en contacto, y bueno, y así como este tema, pueden haber otros que parecieran sencillos, pero obviamente son patologías o son situaciones que nos pasan a diario. Digamos, el que diga que no pasa, que no tiene fiebre, no puede ser. Este es un tema, yo creo que de los más frecuentes que podemos ver en la consulta, tanto privada como a nivel institucional. Así que los que nos están viendo, mis compañeros y todos los médicos, van a decir, bueno, sí, esto es real, lo que pasa y sucede casi diario. Sí, es como la incidencia que dice la OMS, ¿no? De 100,000 niños, el 20% ha cursado con una crisis convulsiva febril. Exacto. Entonces, para que estemos tranquilos, pero siempre, sabemos que se puede presentar en alguno de nuestros hijos, claro, ¿no? Claro, siempre. Exacto. En casa, controlar, como dice el doctor Chonduki, controlar la fiebre, pero siempre después hay que llevarlo con el experto, con el especialista, que le revise su hijo para ver si no quedó el origen, buscar el origen de la fiebre, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo mantener la calma, hidratarlo, manejar la fiebre en casa y no automedicarlo, porque de repente ya vemos al niño que ya llega con
2-3 medicamentos que le recetaron o se autorrecetaron y ya trae otra patología que ya nos da también a nosotros ya no el panorama concreto para saber exactamente qué es lo que le sucede al bebé. Entonces, todos esos temas es muy importante que la mamá sepa qué hacer, qué mantener y la prevención es lo más importante. Sí. Ese punto sobre todo de los antibióticos que se maneja de manera excesiva. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda la ceftriaxona. ¿No? Sí. Tienes fiebre, ponte 3 ceftriaxonas, una diaria, 3 días, y con eso ya sanaste todo lo que tú tengas. ¿No? Arrasa con todo. Exactamente. Sí. No, sí, hemos visto pues muchos unas recetas o que llevan ceftriaxona, o sea, son medicamentos intramusculares para bebecitos que a veces no los ameritas y es muy doloroso, muy tremendo ver esa situación. Pero lo más importante es el contacto, estar previniendo siempre, así como la fiebre, otras patologías y que estemos siempre en contacto para poderle darle las atenciones que se necesita desde un recién nacido hasta la adolescencia que nos corresponde a nosotros los pediatras. La palabra exacta es esa. Estar en contacto. La relación médico-paciente es importantísimo, porque la enfermedad, X enfermedad, no es amarillo ahorita, es amarillo en la tarde y es amarillo mañana, ¿no? Puede evolucionar para mal o puede evolucionar para bien. Exacto. Entonces el medicamento puede irsele variando de acuerdo a cómo vaya la intensidad del padecimiento. Y eso sí es importantísimo, que si usted tiene confianza con su médico, puede marcarle y decirle, oiga, no le está cayendo bien tal producto. Oiga, este medicamento le dio más fiebre o este medicamento no le quita la diarrea, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces ya pueden haber algunos cambios. Claro, sí. Y luego empiezan a migrar de médico en médico, empiezan a estar peregrinando. Ese es lo peor, que en un día van con 3 médicos. Sí, y eso, eso no es así, porque la enfermedad, como bien comentan, va evolucionando, va cambiando, y según la etapa que lleve, lo va a ver diferente médico. Y empiezan, que este médico es bueno, este es malo, no. Hay que ir siempre con el que tiene confianza y no estar peregrinando. ¿Tenemos algo por ahí? Tenemos muchas personas, muchas gracias por sus comentarios. Lulú Toledo, Lorena Hernández, licenciada Sandra, Isis López, Hugo Chandoquí, Xochitl Rangel, licenciada Sandra, Lorena Hernández, María del Rocío Cruz Blanco, Milo Pingo, saludos, Lorena Hernández, Mercedes Ramírez, Lucy Blas, muchas gracias por seguirnos, que el tema está muy importante y hay que guardarlo y compartirlo con sus amigos y familia, porque todos los tips que nos ha dado el doctor Chandoquí son muy valiosos y eso le va a ayudar mucho en su casa, en su hogar, con sus hijos y acudir ya luego con él para que le revise a su hijo o su hija. Y mientras nos vamos a un pequeño corte, nos quedamos saboreando una tacita de café Street Black de Montecristo de Guerrero, allá por Jaltenango, y es el café que toma todos los invitados del Diario de Chiapas en Conciencia Médica. Faltó. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea www.laradiodeldiario.com.
97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Idea de producto o servicio. ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP, Escuela de Negocios y Emprendimiento, te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Mandar un saludo muy, muy afectuoso y una felicitación a los doctores Humberto y Jorge por el segundo aniversario de su programa Conciencia Médica, un programa que sin duda alguna ha ayudado a muchas personas. Les deseo muchísimos años más. Y un abrazo fuerte, muchas felicidades. Bueno, ya nos quedan exactamente 10 minutos y seguimos con el doctor Chanduquí. Se me había olvidado, ahorita lo estábamos comentando, que él ha hecho muchas investigaciones científicas y se ha ido a Estados Unidos a presentar sus artículos. Y nos acompaña la doctora, que es pediatra y neonatóloga, y queremos hacerle una pequeña pregunta antes que abordemos el tema que nos trae ella a nuestro programa. ¿Qué opina sobre las crisis convulsivas febriles en los niños? Bueno, como bien han estado platicando, sí son frecuentes, obviamente producidas por la fiebre, y la recomendación sería que no se desesperen los papás, ¿no? Si es algo alarmante, que realmente asusta mucho a los familiares, sin embargo hay que guardar la calma y dar la atención que requiere el niño y bueno, atender para investigar la causa de la fiebre una vez pasada la convulsión. Habitualmente duran segundos, aunque se sienten en el momento eternos, ¿verdad? Y es muy importante aprender a manejar la fiebre, eso sí desde casa, ¿no? Aprender a manejar la fiebre y estar en contacto con su médico tratante. Perfecto. Bueno, tenemos como invitada a la doctora que nos hizo el honor de estar acá con nosotros para promocionar su congreso que va a ser del 20 al 23 de septiembre con sede en la UNACH, en la Facultad de Medicina. Así es, doctor. Muchas gracias por el espacio, doctor Humberto, doctor Jorge. Es un congreso internacional de neonatología. La sede es en la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Es la primera vez que traemos un congreso de esta magnitud al estado. Tuvimos que competir con Argentina y otros países de Latinoamérica para poderlo traer. Y el tema es muy interesante ya que son actualizaciones. Vamos a tener dos programas, uno para médicos y otro para enfermeras. Este es el programa de médicos con temas muy importantes como la alimentación del prematuro y del recién nacido a término. Viene el doctor David Askenazi, que él es un experto en el manejo del riñón del niño grave, ¿no? del prematuro grave. Vamos a tener ponentes de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá. Y para el programa de enfermería tenemos ponentes de Latinoamérica, Argentina, Perú, Estados Unidos y Canadá también. Entonces, el proyecto es muy bonito, es para capacitar y actualizar a personal de salud que atiende niños en el estado. Y bueno, se van a atender otros temas como el programa Mariposa y cuidados centrados en la familia. Entonces, bueno, la invitación es para todo el personal de salud que guste unirse a esta capacitación que va a estar muy interesante. Pues por lo que veo que son jornadas internacionales. Hacía un comentario el doctor Chanduquí hace unos minutos que fue importantísimo que esto se realice aquí en el estado de Chiapas, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué se llama
Epic Latino. Epic Latino son de sus siglas en inglés, la sede está en Canadá, entonces se trata de una base de datos que evalúa la calidad de la atención basada en evidencia, en este caso enfocada al área de neonatología específicamente. Y bueno, ellos tienen mucha intención de ayudar a mejorar la atención en el recién nacido de los países de Latinoamérica, que bueno, siempre nos hace falta un poquito en ese rubro específicamente. Ahí tenemos unas imágenes de los profesores que vienen y nos van a acompañar a este congreso internacional que se llama Cruzando Fronteras en Neonatología y Enfermería, ¿verdad, doctora? Así es. El doctor David Askenazi es nefrólogo pediatra, el doctor Nicolás Embleton viene del Reino Unido, ambos expertos en sus temas, y bueno, en esta ocasión se hicieron un espacio en la apretada agenda de cada uno de ellos para poder venir a compartir un poquito de sus conocimientos y de su experiencia en general en el área de neonatología. Y bueno, esto ha sido un esfuerzo en conjunto con el grupo de EPIC Latino, cuya sede está en Canadá, y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, ¿no?, estatal también, que pues nos ha estado apoyando. Nosotros no sabemos inglés, va a haber intérpretes. Sí, sí va a haber traducción de todas las pláticas. Claro que sí. Y algunas, bueno, con los ponentes de Argentina, Perú, no tenemos problema, ¿no? ¿Tiene un costo el ingreso? Sí, sí tienen un costo. Es costo especial para enfermería, para alumnos, estudiantes de medicina, residentes de pediatría, también tienen un costo especial, y para especialistas. Y, bueno, la inscripción se puede hacer a través de la página de EPIC Latino, que es www.epiclatino.com, o a través de los teléfonos 443-319-8219 y 443-189-7202, como lo vemos en pantalla. Esperamos gente de todas partes de la República y también de otros países, que vamos a hacer sede en esta ocasión. El año pasado fue en Curazao, Brasil. ¿Ah, sí? Así es. Entonces tenemos la dicha de tener gente de fuera, ¿no? De hecho, quería aprovechar para felicitar a la doctora Mayú Sánchez, que es una... ahora sí, entusiasta, académica, y que ha estado presente de eso, para que traiga este programa acá a Tuxtla. Exactamente, es una tarea ardua y la felicito a la doctora extensamente, porque para estos temas nosotros hemos viajado a Argentina, hemos viajado a Perú, o sea, da vuelta todo lo que es Latinoamérica, y como dice la doctora, es un tema de interés tremendo, ¿no? O sea, el trabajo de ella, que preside esto y que le gusta mucho esto, es de verdad tremendo. Y la verdad lo felicito públicamente, extensamente, y hay que apoyarla porque también este es un tema de interés que vamos a aprovecharlo para que asistamos a esto. Y esto que estás comentando de felicitarla es importantísimo, ¿verdad, Jorge? Yo me voy a esa felicitación. En el sentido de toda la logística que hay atrás. Claro. Porque cuando es un tema internacional. Sí, cuando somos nosotros nada más de ir a sentarnos en la silla y ver a los ponentes, es algo muy sencillo. Sí. Pero cuando estamos tras bambalinas, detrás de todo esto, sí, boletos hay mucho de avión, hotel, temas. Sí, mesas redondas antes de organizar el congreso, desde un año antes. Pero sí, es muy importante porque siempre cuando vienen a México, o es Ciudad de México, o es Guadalajara, o es Cancún. Así es, son otras sedes. Sí, y hay, qué bueno, y muchas felicidades. Chiapas es la verdad. Sí, también yo nuestro estado, ¿no? También turísticamente hablando, pues. Sí, sí. Y tenemos mucha experiencia también en el campo de la neonatología, ¿no? ¿No les pusieron pretexto de los hoteles? No. Que porque no cubre la cantidad de habitaciones, no se lo dan a Chiapas, eso nos ha pasado a nosotros. Okay. ¿Cuántas habitaciones tienen hoteles? Tantas, no cubre para tu congreso internacional y no te lo damos. Punto y se acabó. Así es. Claro. Sí, sí, es una pregunta obligada, sí la hicieron en su momento, pero logramos convencerlos entre otros puntos. Y obviamente el programa está diseñado para las necesidades también de nuestro estado. En el área de neonatología se hizo un análisis previo a diseñar el programa y en base a eso se eligieron los temas que vamos a tratar para la capacitación de nuestro personal de salud. Perfecto, doctora. Bueno, la doctora María de la Luz Sánchez Tirado, neonatóloga, nos está invitando ampliamente a su congreso y es importantísimo que todos los compañeros y enfermeras también que asistan, porque este congreso jamás se va a volver a repetir, más que nada en el área de neonatología internacional. Así es, y es importante también mencionar que contamos con puntaje de certificación para el área de pediatría y neonatología y también para enfermería.
avalado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por la Sociedad Mexicana de Pediatría y por la Federación de Neonatología también. ¿Empezamos cuándo? ¿El 20? El 20 son los talleres precongreso, esas van a ser locales para el personal de nuestro hospital y a partir del 21 al 23 es para el resto del personal de salud. Así ¿En es. La Escuela de Medicina? En la Escuela de Medicina, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en el auditorio. ¿Es en la colina? En la colina, ¿no? En la rectoría. Sí, no es en la escuela de medicina, doctor, es en la colina universitaria. La colina universitaria. Ese dato es muy importante, sí. Porque pues ahí en la lámina dice UNASH. Es Universidad UNASH. Autónoma, ajá, sí. Que está en la rectoría, ahí en el auditorio, sí, que sí. Es más grande. Sí, sí. Sí, pero la pues cantidad de gente capacidad. Que viene, sí, la capacidad es un lugar amplio, sí, bien. Totalmente. Pero muchísimas bueno, felicidades, gracias. Felicidades, gracias, doctor. De verdad, muchas felicidades. Los esperamos la próxima semana ya. Ya pronto, así ya que es. Esté pendiente, y el tema sigue hoy. El tema y dos comerciales, la fiesta de mañana, no hay que olvidarnos de que somos chapanecos y cumplimos 199 años de habernos unido a México. Ya nos quedan pocos lugares, ahí están los datos en pantalla. Para aquellos que sí tengan interés de sentirse chapanecos, hay que acudir. Sentirse somos chapanecos. Los que son de fuera, que se sientan. Y los que somos de acá, pues sentirnos más chapanecos y recuperar nuestra identidad. Y también, el próximo miércoles tenemos un tema también muy importante, como todos los temas que tenemos, y el de hoy, sigue aquí con nosotros el doctor Chandoquí para todas las preguntas y dudas que usted tenga. Y el próximo miércoles es un tema, como les digo, importante. Si usted tiene pareja, es una terapia de pareja sistémica. Esta va a ser dada por el maestro en inteligencia emocional, Víctor Alfonso Zúñiga. El próximo miércoles a las 5 de la tarde. Es un tema que todos los que tenemos pareja tenemos algún problemilla y tenemos que saber cómo solucionarlo. Y eso puede ocasionar alguna enfermedad, algún distanciamiento y hay que seguirnos. Y para eso hay expertos, como el invitado del próximo miércoles. Pues muchas tema. Gracias, doctor Chandoquí. Y le damos un pequeño reconocimiento por estar con nosotros por tercera vez y celebrando el segundo nuestro aniversario. Nuestro doble padrino de primer año y segundo año. No, gracias a ustedes. Gracias, y gracias, felicidades, gracias. Felicidades, doctor. Y gracias Humberto. Por compartir su conocimiento. Gracias, doctora, por gracias invitar a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Para que puedan acudir. Y ese gran logro de traer este gran evento aquí a nuestro estado. Felicidades también. También por felicidades, felicidades. Pues queremos compartir el pastel con ustedes que nos está regalando nuestra queridísima jefa Itzel y Víctor y todo el personal de producción, que sin ellos no estaría esto funcionando para ustedes. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a ustedes y esperemos que nuestro programa siga latente en sus televisores o en sus celulares y estamos en multimedia del Diario de Chiapas. En la Torre del Diario de Chiapas. Muchas gracias y estaremos en el siguiente miércoles y recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles. Felices acá. Días patrios. Felicidades. Gracias.